tropical charms, the embassies lie in hideous shards where tourists know. Nos detuvieron el 24 de agosto del 2008, cuando salimos de Iruña para Madrid, pues ponernos una capucha en la cabeza y una capucha de tela, en ese caso, meternos a un coche y camino a Madrid. Y en Madrid, y del camino, pues eso, más que nada un montón de golpes, todo el camino, un interrogatorio en el coche. An equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. Están todo el rato amenazándote que si tu madre le ha dado un infarto, que si tu moza la hemos detenido y la vamos a violar, es todo el rato así. Y en Madrid hay otro añadido, que es que aparte de todo lo que te están haciendo a ti, la bolsa, los golpes, que pierdes el conocimiento, que vuelves a recuperarlo, estás, te hacen callar y mira, oye a tu colega el sapo, mira, óyelo. Y oyes cómo lo están inflando a palos, cómo está chillando, ¿no? Está todo preparado para aniquilar a la persona. O sea, ahí el objetivo es destruirte para sacar información. Casi duele más, ¿no? Todas las amenazas que hay pues hacia las personas que quieres, hacia los compañeros que están en la habitación de al lado, que los están inflando a palos y sabes que es... O sea, que el único objetivo que tiene eso es sacarte a ti declaraciones para luego llevar a más gente al mismo sitio que tú. Entonces es muy duro saber que tú has firmado dos declaraciones, que esas dos declaraciones van a llevar a otros X personas a la misma habitación donde estás tú, a sentir lo mismo que estás sintiendo tú, pues es jodido. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. Estatu espainolak asko baliatzen du espetxe preventiboaz, naiz eta oraindikan kondenatuta ez egon, ba esan bezala espetxea mantentzeko, ez? Ta hiru urte eta bi hilabete hauetan azken finean naiz eta preventibo egoeran egon, ba egia esan da, ba oso egoera latzetan egon naiz. I see them rise and fall into the jaws of a past and then love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty. Azken finean lehenengo gradua aplikatu ziaten eta ere espetxe desberdinetan egon naiz etxetik hundaka kilometrotara eta ere esan beharra dago anaiare espetxean zegoela, ez dut aukerarik izan anaiarekin egoteko. Eta bueno, epaiketa ostean ia zigorraren erdia beteta kaleratu gintuzten. En mi caso, de hacía bastante tiempo, ya tenía fecha de salida de prisión, ya que estaba condenado por otra causa. Y en mi caso, por ejemplo, pues o en el caso de la gente, de los presos que tienen ya su fecha de salida, pues ya se van haciendo planes de futuro, de bien de trabajo, de familia. Es la sensación esa muy, muy extraña de explicar, ¿no? Digamos de... que no es una felicidad plena de haber estado tanto tiempo en la cárcel y salir y ahora a rehacer mi vida eso, pero no, o sea, estás con la incertidumbre esa. Seguro que ya da. Ez genituela onartuko lako sententziak, ez? Eta gainera ez bakarri guk. Osa, guk somatzen duguna da Euskal Herrian oroar jendarteak olako epaiketa politikoen aurrean daukan jarrera dela ez onartzearena, ez? Ez dugula onartzen, jende gehiago espetxera sartzea, ez? Behin eta berriro aipatu dugu, ez? Espetxeak ustutzeko garaia dela eta ez betetzekoa. Eta ordune horren aurrean guk argi adierazi dugu gure jarrera dela desobedientzia egitearena, ez? Hau da, ez dugula espetxera bueltatzeko inolako asmorik. Eta ordun gure ustetan
ba sortu da ja olatu bat, ez? Ba gurekin batera desobedientzia egiteko prest herritar pila bat agertu dira eta pentsatzen duguna da babesa saratago momentu honetan konpromisu zehatzak hartzeko momentua dela, ez? Ba azken batean guk uste dugulako desobedientzia bost lagunek egiten badute eraginkorra izan daitekeela, baina desobedientzia benetan asumi gaitza egiten zaiola estaduari, ba herritar andanak praktikatzen badu modu aktiboan.